Tengan todos muy buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, miren, espero que todos se encuentren bien. Ahorita estamos, nos está afectando las lluvias, espero que ahí por su casa pues todos se encuentren bien. Hay que tener muchas precauciones, ¿verdad? Con lo que está sucediendo ahorita y con la alerta que nos encontramos hoy. Bueno, acá en mi departamento todo el día ha pasado lloviendo y ha estado bastante fuerte la lluvia. Muy bien, miren, no sé, y qué bueno también que no suspendieron la parte virtual, ¿verdad? Acá, si no, pues hubiéramos tenido que retrasar este día, pero gracias a Dios, pues nos encontramos acá. Cualquier dificultad que ustedes tengan, recuérdense que solamente escriben ahí por el grupo y pueden visualizar después la clase. Muy bien, miren, estamos ya en lo que corresponde a nuestra tercera clase de la sección número 3 de nuestra aula virtual. Este día vamos a estar trabajando un ejercicio del tema que nos quedó el día de ayer pendiente, por si ustedes ven, el tiempo se nos fue bastante rápido. Pero además de eso, miren, vamos a trabajar la parte de lo que sería protecciones del libro. ¿Qué tan importante es que yo pueda dejar un libro en el cual existe información que es confidencial en mi computadora y saber que nadie, nadie puede visualizarla o puede realizar cambios? Es importante conocer las diferentes formas que nos muestra Excel para poder realizar esa acción. Pero a veces nosotros no queremos hacer la restricción completa, porque Excel tiene la acción en la cual yo puedo proteger solamente una hoja de mi libro. Puedo tener 10 hojas, pero de mis 10 hojas voy a proteger una. O puedo proteger mi libro completo. Además de eso, tengo protecciones externas en las cuales al guardar, automáticamente quieren abrir mi libro, tienen que colocar una contraseña. Entonces, yo les voy a enseñar dos formas en las cuales ustedes pueden realizar esa acción. Pero además de eso, miren, nosotros tenemos otra restricción. ¿Por qué? Porque les comentaba el día de ayer que muchos usuarios desconocen que Excel en sí, todas las celdas de una hoja de cálculo están protegidas por Excel. Entonces, ahí hace una variable de cambio cuando yo quiero realizar excepciones en las cuales no quiero que mi hoja de cálculo contenga, en este caso, protección. Entonces acá, miren, voy a pasar a lo que sería, recuérdense que deben de completar el de leer la información, pasar en este caso al video que se encuentra acá, donde la docente muestra las tres formas en las cuales puede colocar una contraseña. Y por último tenemos el pequeño laboratorio para poder finalizar con lo que sería este tema. Ya el día de mañana estamos finalizando con lo que sería sección número 3 y ya pasamos la próxima semana ya a nuestra última semana, donde vamos de lunes a jueves. Muy bien, voy a compartir en este momento mi presentación. Vamos a presentar el objetivo general de sesión, vamos a presentar lo que sería nuestro contenido. Explicamos y desarrollamos los ejercicios y por último nuestra conclusión y cierre. Hoy capacitar a los participantes en las diferentes formas de proteger información de las hojas de cálculo y libros de trabajo de Excel. Antes de iniciar con la parte de la teoría, quiero pasarme a lo que sería nuestro libro de Excel. Les enseñaba el día de ayer diferentes formas en las cuales podemos crear lo que se llama hipervínculo y lo que sería la acción de vínculo. Lo hicimos de una hoja a otra, de tres formas diferentes. Trabajamos de un libro vinculado a otro libro. Trabajamos lo que sería hipervínculos en el cual mando a llamar una página web y se abre el navegador que tengo predeterminado en mi computadora.
Y trabajamos en este caso la última acción en el cual yo creaba lo que sería el vínculo, creo que era, sí, ¿verdad? Ese fue el último, el que creamos de un libro a otro libro. Entonces, esas fueron las diferentes formas. Pero quiero que vean acá, ya ustedes tienen que aprender a crear y a formar un libro de Excel. Ya ustedes ya vieron la primera parte que es Excel básico, donde se le enseña a colocar formato, el tipo de letra que le puede colocar, toda la parte de fuentes y alineaciones, en este caso numeración, viñetas, a lo que sería a una hoja de cálculo. Pero si ustedes ven acá, miren, yo tengo como un libro formado, creado. Y se pueden dar cuenta acá de que estas serían todas las hojas, miren, que representan lo que sería este libro. Pero además de esto, cada hoja tiene su nombre, que indica en este caso el contenido de lo que es mi hoja de trabajo. Tiene un color que es de suma importancia, que usted le vaya colocando un color de etiqueta a cada una de las hojas, pero quiero que visualicen que en la primera hoja yo he colocado la palabra índice, puede colocarle menú, o sea, una palabra que usted considere que las personas van a saber que ahí hay una lista de lo que serían los nombres que corresponden a cada una de las hojas. Entonces, acá miren, lo que he hecho es que automáticamente, miren, acá voy a desplazarme hacia abajo y en este caso yo tengo 46 hojas. ¿Saben ustedes la forma de poder contar hojas o cuántas hojas tenemos acá en Excel? ¿Saben ustedes la función que se utiliza? Les pregunto. No, yo no sé. No. Alguien que sepa la forma en la cual se cuentan las hojas de una forma rápida en Excel. No. No. Muy bien. Entonces acá, miren, les voy a enseñar. No es que me voy a venir acá, le voy a dar clic derecho con la acción que acabo de hacer y me pongo a contar. Imagínense, me tardo unos 10 minutos en ir haciendo eso y tal vez no lo voy a contar bien. La forma de poderlo hacer, miren, es igualar, colocar la palabra hojas y en este caso al darle doble clic acá y cerrar y darle enter, él me cuenta, miren, las hojas que yo tengo acá. Automáticamente este es el total de hojas. ¿Por qué yo tengo acá 45? Porque dentro de mis hojas yo tengo ocultas, que son todas estas que están visualizando acá. Entonces, ¿qué hace él cuando realiza el conteo? Me lo realiza para todas las hojas que yo tengo dentro de lo que sería mi libro de texto. Entonces, ustedes igualan, colocan la palabra, en este caso, hojas, dan doble clic. Cierran el paréntesis y él automáticamente, mire, hacen el conteo. Acá no hay error. Estas son las hojas que yo tengo en este libro de Excel. Entonces, ahora bien, miren, ahora ya saben la forma de poder contar hojas rápidamente. Mira, quiero saber cuántas hojas tener. Entonces, usted en cualquiera de las hojas de Excel, en cualquier celda, usted se coloca, iguala. Coloca en este caso la función hojas y ella cuenta cuántas hojas tiene en su libro. Ahora bien, quiero explicarles acá, miren. Yo he colocado lo que corresponde al nombre de la hoja en cada una de lo que tengo acá hacia abajo. Entonces voy a crear lo que llamamos acá un hipervínculo dentro de lo que sería mi libro de Excel o también llamado PIN. Entonces, ¿qué hago acá? Yo me posiciono, por ejemplo, en la celda. Miren, es como la misma acción que estuvimos haciendo el día de ayer con respecto a una página web, solo que ahora, al irme a insertar, darle clic en hipervínculo, quiero que se den cuenta que en esta ventana que se abre,
Yo le voy a decir lugar de este documento. Y quiero que por favor se den cuenta que acá se encuentran todas mis hojas. Miren, acá están, las que pueden visualizarse. Si yo le doy clic acá, ya tengo el texto acá, miren, de copiar formato. Solamente le voy a dar un clic a lo que sería la hoja y al darle a aceptar, ya me creó el hipervínculo dentro de lo que sería mi libro. Vuelvo nuevamente a hacerlo, me posiciono, me voy a hipervínculo y en este caso, nuevamente acá voy a subir y voy a darle pegado al PC. Y así voy con cada uno de ellos, creando en este caso la vinculación dentro de lo que corresponde mi libro de trabajo. Voy a hacerlo acá. Voy a hacer acá rápidamente con los que tengo que no he trabajado. Voy a aceptar. Y así, miren, voy trabajando cada uno de ellos. Cuando yo he finalizado de crear en este caso esta acción, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que crear otro hipervínculo que me lleve siempre a mi menú. No estarme pasando nuevamente de hoja en hoja hasta poder llegar, sino que voy a crear en este caso lo que corresponde un hipervínculo que me lleve siempre a lo que corresponde en mi menú. Entonces ahora lo vamos a probar. Si yo, por ejemplo, le doy en la opción de copiar formato, acá tengo, miren, la hoja con un ejercicio de copiar formato. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar a índice. Quiero, por ejemplo, irme a pegados especiales. Ah, acá tengo la hoja de pegado especial. Entonces, siempre voy a tener, miren, una forma que me va a llevar nuevamente a lo que corresponde mi menú. Si, por ejemplo, miren, yo me voy para la hoja marca de agua, entonces igual, acá tengo la hoja con el ejercicio marca de agua, puedo regresar a menú. Me voy a ir hacia abajo y, por ejemplo, me voy a ir a lo que sería análisis rápido. Ah, estoy en análisis rápido y miren, regreso rápidamente a menú. Vamos a crear otro, vamos a irnos a Smart Art. Entonces, acá me encuentro, mire, en la hoja de Smart Art y debo de tener acá también una que me lleve a menú. Permítanme que por acá tiene que estar o no lo hice. Muy bien, creo que esta es la que no lo tiene. ¿Cómo hago para? Ah, cómo no, acá está. Sí, ya la encontré. Hay una que no la tiene, pero vamos a ver esta ordenar por color. Sí, yo creo que no le quité ni. Vamos a irnos para filtro acá. Pero voy a hacer una, me voy a ir a concatenar con función. Pensemos que acá no se encuentra. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a hacer un poco dinámico y lo voy a hacer por medio de lo que sería una forma. Voy a crear acá una forma. Mejor voy a cambiarla y le vamos a colocar esta. Y la voy a hacer acá con una imagen. Solo déjenme acá ir a relleno de imágenes. Y le vamos a colocar acá, por ejemplo, paisaje, para que sea en 3D esta. Vamos a colocar este atardecer. Ya se cargó acá. Y solamente le voy a dar lo que sería un contorno. Le vamos a dar acá algo. Muy bien. Y le vamos a colocar acá, miren, regresar a índice. Voy a hacerlo un poco más grande. Entonces, ya que tengo acá, miren, mi forma 3D, acá se la voy a colocar para que la puedan ver. ¿Qué voy a hacer? Lo mismo. Tanto puedo trabajarlo con una forma, con una imagen, con una celda, ir y crear un hipervínculo. Entonces me voy a posicionar, me voy a ir a insertar, y acá, ¿qué voy a hacer? Lo mismo que hice, ir a buscar índice. Y vean que automáticamente acá, al darle un clic, me lleva. Esto mismo que acabo de trabajar en este momento,
lo voy a estar copiando y lo voy a empezar a pegar en todas mis hojas que tengo acá. En todas estas hojas que tengo acá, yo lo voy a ir pegando hasta obtener, en este caso, miren, lo que sería el regreso a mi índice. Esta es una forma en la cual nos ayuda a no estar trasladándonos de una hoja y no la encuentro y busco aquí y entonces no la encontré y estoy va de preguntar. No, yo tengo en este caso un índice al inicio de mi libro para que me ayude, miren, a irme automáticamente para donde yo quiero y además de eso regresarme para lo que corresponde la información. También la misma acción que hicimos de hipervínculo, donde nos íbamos a lo que era al navegador, igualmente aparece acá la misma acción. Miren, rompe en ese momento lo que es el color, porque quiere decir que yo lo estoy accionando y estoy regresando. Quiere decir que es como lo que ya he utilizado. Si, por ejemplo, ustedes están trabajando en el libro, y ustedes quieren ir cotizando, revisando información rápidamente con esto, ya saben a las hojas que ustedes ingresaron. Y entonces ya solamente, miren, ingresan acá, se van colocando y automáticamente, miren, van ingresando a la hoja que ustedes quieren. Y además de eso, va quedando como una constancia de que ustedes entraron en esa hoja. No sé si tienen alguna consulta de este último ejercicio que me quedó pendiente el día de ayer. No, por mi parte queda todo claro, ingeniero. Gracias. Para Solo los demás. no sé si entendí bien cuando dijo que se pegaba en todas las páginas. No entendí si lo hizo otra vez así, de una como un método de arrastre en todas las hojas, o se tiene que ir a hacer individualmente, se tiene que ir haciendo. Usted le da la opción de copiar a la forma y desde ese momento que usted lo tiene activo, el copiado, usted lo va pegando rápidamente en todas las hojas. Recuérdense que este es un proceso, pero este proceso usted lo va a hacer una vez y ya después la ventaja es que usted transforma su libro adecuadamente de esta forma. Al inicio, pues usted tiene que ir creando las acciones, pero ya después. Este es el libro que le va a ayudar. Usted después solamente está copiando y pegando e introduciendo acá la información de cada una de las hojas. Olvidemos que no puede llegar hasta la 46. Puede ser que yo quiera seguir de las hojas que tengo acá ocultas, mostrarlas y entonces aquí seguiría 47, 48. O sea, usted va a ir formando su libro, su índice, el regresar a índice según cómo vaya creando más hojas dentro de él. Gracias. Muy bien. Bueno, entonces esto era lo que me hacía falta el día de ayer para que puedan observar, ¿verdad? Que tenemos diferentes formas para poder ir ya creando un libro, personalizándolo, por ejemplo, colocando la imagen de fondo, colocando una forma dinámica, bonita, para que no solamente se muestre. No, yo nunca les enseño que solamente coloque y ponga el texto. Siempre les voy a enseñar a transformar eso que ustedes están colocando dentro de lo que sería su hoja. Nunca solamente tengo el cuadro creado, siempre lo he personalizado, le he colocado color para que ustedes siempre estén visualizando algo que está bien. Eso es lo que yo necesito. Que cuando ustedes salgan de este curso, cambie esa actitud de que solo cuadriculo, coloco la información y ya no. Es también una vista, que tenga una mejor vista cada uno de los libros que nosotros vamos trabajando. Muy bien, miren, entonces me voy a ir acá para, nuevamente para mi presentación. Ahora sí, miren, vamos a trabajar lo que sería una protección del libro. Nosotros tenemos diferentes formas para poder protegerlo. Por ejemplo, acá miren, les muestro un caso práctico para proteger libros. Nosotros podemos crear lo que se llama estructura de un libro
Y podemos en este caso proteger lo que sería la ventana o la acción de crear nuevas hojas dentro de un libro. Esas serían las diferentes formas, en este caso internamente, que nosotros podemos trabajar cuando protegemos lo que sería una hoja o nuestro libro. Cada una de las protecciones se hacen por medio de comandos. Tenemos el comando de proteger hoja y tenemos el comando de proteger lo que sería la estructura de nuestro libro. Para eso, nosotros debemos de colocar contraseñas. Están las contraseñas estructuradas y existen las contraseñas en las cuales yo coloco, como les pongo acá en el ejemplo, 1, 2, 3, 4. ¿Cuándo una contraseña va a ser estructurada? Cuando usted sepa que esa información, nadie. Nadie debe de cambiar y hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los que trabajan en contabilidad o en la parte de contabilidad, tus libros los tienen súper protegidos, que nadie los puede ver. Póngase a imaginar un balance, el pago que se va a hacer mensual, un cambio. Solo póngase a imaginar que en la planilla exista un error solo porque yo no lo trabajé bien. Entonces, todos esos tipos de información importante que nosotros tenemos son los que nos ayudan a poder proteger. Pero eso sí, protegemos nuestras hojas, protegemos nuestro libro internamente. Pero acá, miren, les quiero mostrar algo que sucede y no quiero que les pase a ustedes como a muchos usuarios cuando trabajamos con tipos de protección. Siempre tenemos algo, y yo siempre doy esta sugerencia. Cuando usted esté trabajando un libro de Excel y vaya a protegerlo y necesite realizar un cambio en él, usted recuérdese que usted tiene que volver a proteger. Y no solo porque sonó la campanita de las 5 de la tarde para podernos ir, usted solamente no le dio guardar, no volvió a proteger, y ese error puede hasta costarle su trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando nosotros trabajamos con información importante dentro de nuestra empresa. Para eso, miren, ya vamos a pasar a esto que les quiero enseñar. Para eso me voy a ir en este momento para lo que sería mi libro. Quiero ver si este. Y quiero mostrarles acá, por medio de ejercicios, las diferentes formas de las cuales nosotros podemos proteger. Decía la teoría que nosotros podemos proteger tanto la hoja, o podemos proteger lo que sería estructura. Fíjense acá, miren, yo tengo acá y quiero que visualicen cada una de las pestañas que yo voy a ir pasando. Estoy en la pestaña de inicio, yo puedo visualizar todos los comandos y grupos que se encuentran acá, que son visibles. Me voy a ir a insertar igual. Miren, acá están todos en vista. Me voy a ir a diseño de página igual. Me voy en este caso a fórmula, me voy a datos. Quiero que visualicen que se encuentran activos. Y en este caso acá que tengo desarrollador para crear una. Entonces, yo me tengo que ir en este caso para la pestaña de revisar y quiero que se den cuenta que en el grupo llamado cambios, no lo olviden porque a veces yo pregunto y váyase para el grupo de cambios y no saben que en el grupo de cambios existe protección de hoja y protección de libro. Entonces, es un nombre que tal vez no conlleva toda la información que se encuentra acá, pero es el nombre que le dio Excel a este grupo, cambios. Porque si ustedes ven, él realiza cambios dentro de lo que sería nuestro libro. Entonces, acá miren, fíjense. Yo le voy a dar la opción de proteger hoja. Y estando acá, yo tengo todas las que aparecen, en este caso, en seleccionar, sería la acción que Excel va a tomar en cuenta para mi hoja de trabajo. Vuelvo a repetir, hoja de trabajo. Yo tengo más de una hoja acá,
Pero en este momento la protección va a ser para la hoja llamada protección ejemplo. Entonces acá, miren, yo le voy a colocar 1, 2, 3, que sería la contraseña que le voy a colocar. Y en este caso le voy a dar a aceptar. ¿Qué es lo mejor? Que él me vuelve nuevamente a pedir. Es una contraseña. Y si ustedes se dan cuenta, en cualquier parte que usted coloque una contraseña, siempre le pide que, aunque, que coloque nuevamente la contraseña. Entonces, esto es importante. Miren, yo voy a nuevamente a darle a aceptar. Y ahora nuevamente, miren, nos vamos a ir a la pestaña de inicio. Y quiero que se den cuenta que toda acción en el cual yo podría quitarle negrita, cambiarle en este caso tamaño, cualquier acción que yo quiera hacer dentro de esta hoja, ya no puedo. No puedo insertar porque no me lo permite. O sea, en los cambios que debería de poder trabajar dentro de esta hoja, ya no me lo permite. Si por ejemplo acá quisiera al menos colocar un texto dentro de una celda que no se encuentra en mi cuadro, quiero que se den cuenta que me dice la celda o el gráfico que intenta modificar está en una hoja protegida. Para hacer cambios, haga clic en desproteger hoja de la pestaña Revisar y puede que se le pida una contraseña. Entonces, acá a las 1.048.576 filas que tenemos acá, a las 16.384 columnas, me vaya al final, quiera colocar algo, no voy a poder. Me lo impide automáticamente. Quiero que se den cuenta que no puedo digitar. No puedo realizar ningún cambio en esta hoja. Pero si yo, por ejemplo, me voy para otra hoja llamada protección, inicio todo. Todo puedo hacer. Todos los cambios que yo quiera. ¿Por qué? Porque esta es protección exactamente a la hoja donde yo estoy posicionada. Entonces acá, miren, si yo deseara desprotegerlo, nuevamente me voy a ir a la pestaña de revisar, grupo cambio, y vean que ahora la lectura es desprotegerlo. Quiere decir que le voy a colocar una contraseña, o en este caso la contraseña que le puse, y le voy a dar a aceptar. Y automáticamente, miren, me vuelvo a ir a inicio. Y vuelvo a tener todo nuevamente normal. ¿Qué sucede acá con lo que les mencionaba? Cuando ustedes hacen una protección de hoja, por ejemplo, todas estas pueden hacerle todos los cambios que quieran, pero a esta hoja no. Yo tengo el derecho de poder ir a cambios, proteger en este caso mi hoja, darle a aceptar y acá ya no puede nadie realizar ningún cambio. Pero para que esta acción que acabo de hacer en este momento quede guardada, yo debo darle de guardar. Es como que yo hubiera creado acá una cuadrícula y esos cambios yo los tengo que guardar. Si usted, por ejemplo, lo único que hizo fue abrir su libro, irse para revisar cambios y protegerlo, y cuando usted le dio cerrar, le tiró el mensaje. Si quiere realizar cambios o guardar cambios en este libro y usted le dio que no, esta protección desaparece. Porque recuérdense que esto sigue siendo un comando de acción. Entonces, cuando ustedes trabajen de esta manera, siempre, siempre verifiquen que está protegida la hoja que ustedes no quieren que toque. Estos cambios, imposible de poderlo hacer. Si la persona no se sabe la contraseña. Ahora quiero hablarles de los caracteres de contraseña. Nosotros tenemos un sube y baja. Tenemos el lineal, que quiere decir que yo pongo Vanessa como contraseña, 1, 2, 3, 4 como contraseña, por ejemplo, cargo como contraseña, eso es lineal. Pero existen las contraseñas en las cuales llevan lo que sería una determinación a la cual le llaman que es fuerte. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando crean una contraseña que dice básico, intermedio y fuerte. Entonces, ¿cuándo va a ser fuerte?
cuando usted le ponga asterisco, le ponga mayúsculas, le ponga valores numéricos, le ponga texto. Vea, ya llevo cuatro estructuras diferentes de contraseña. Asterisco, valores numéricos, en este caso texto, mayúscula, ya es una contraseña bastante fuerte. Saben que yo tengo un compañero que su contraseña es de 15 caracteres, pero él dice que solamente al ver el teclado se recuerda de la contraseña. Yo siempre lo molesto y le digo, ¿por qué solamente al ver el teclado lo ve? ¿Sabes cuál es la contraseña? ¿No te la aprendes? Y me dice, no, solamente así lo puedo hacer. Y agarra el teclado y empieza ta, 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 a colocar la contraseña. Pero esa es la forma de cómo él se aprendió a trabajar con estos tipos de contraseñas fuertes. Entonces, cuando nosotros estamos guardando información importante, nada de 1, 2, 3, 4, ni mi fecha de nacimiento, ni la fecha de mis hijos o de un familiar, porque es lo primero que van a ver. Entonces, ya que hablamos de contraseñas en este caso fuerte, debemos en este caso de proteger bien lo que sería nuestra hoja. Ahora bien, nosotros al darle a guardar, les mencionaba que automáticamente estamos guardando la protección que acabamos de hacer, porque si ustedes ven es lo único que estoy haciendo dentro de mi hoja. Y tengo, miren, la opción de que mis otras hojas están en este caso desprotegidas, porque pueden trabajarlas en el momento que quieran. Cierro mi libro, lo vuelvo nuevamente a abrir. Si voy a utilizar esta hoja porque yo sí puedo realizar cambios, entonces yo desprotejo, coloco la contraseña y automáticamente puedo volver a realizar los cambios. Guardo los cambios y vuelvo a proteger lo que sería mi hoja. No sé si queda claro esto que les acabo de explicar o tienen alguna consulta. Sí, Creo que queda está. claro. Gracias, gracias, mi amado. Muy bien, miren, ahora vamos a ir a la opción de proteger libro. Cuando yo voy a proteger un libro, quiere decir que yo tenía en la versión 2010 antigua estructura y ventana. ¿Ya ustedes alguna vez habían hecho estructura de ventana o en este caso estructuras para lo que sería un libro? ¿Alguna vez habían protegido su libro para los que han trabajado en Excel? Sí, No. yo sí. Sí, muy bien. Entonces, si ustedes ya han trabajado con esto, se recuerdan que cuando teníamos habilitada la opción de ventana, quiere decir que yo colocaba la contraseña acá, daba a aceptar, volvía nuevamente. Y en este momento era como que no sucedía nada. Pero ¿qué pasaba cuando yo cerraba mi libro y yo lo volvía a abrir? Hacía esta acción de minimizar, en este caso, el libro. O sea que el libro les aparecía de esta manera. Y entonces a esto se le llamaba la opción de ventana, porque me daba la opción en el cual, miren, al colocar en este caso lo que sería la contraseña, no me permitía verlo completo. Y no me permitía, perdón, en este caso maximizarlo, ni mucho menos colocar bidireccional para hacerlo más grande. Pero Excel sabe que esa acción en ningún momento me quitaba que pudieran visualizar la información. O sea, siempre estaba a la vista. ¿Qué hace estructura ahora? Voy a dar a aceptar acá, voy a volver a colocar acá la contraseña. No me permite crear más hojas. Esta sería la información que yo tengo dentro de lo que serían las hojas. Y quiero que se den cuenta que miren, toda esta acción yo la puedo hacer, me guarda los cambios, pero lo único que no me permite es que yo no puedo abrir, en este caso, lo que sería otra hoja. A esto le llama protección en este caso de libro. Bien. Te muestro mi libro,
Vean acá, insertar, no puedo. Pero no podés crearme. Puedo realizar cambios, pero acá no me va a permitir crear más hojas para seguir trabajando. Pero aún así, miren, voy a quitar acá la protección. Aún así, recuérdense que esta misma acción que les estoy mostrando en este momento también no me permite para lo que sería si llegara a proteger lo que es la hoja. Entonces, estas protecciones siempre tengo que irles a guardar. Si quiero nuevamente incluir una nueva hoja, tengo que proteger y poder realizar todos los cambios. Pero saben ustedes que para mí estas acciones que les estoy mostrando en este momento, siempre a mí como usuario me queda la duda que siguen viendo la información, aunque no la puedan modificar, la siguen viendo. En este momento pueden hacer hasta capturas de pantalla, guardarlos e irlos a crear en otra parte para estar midiendo la información o ver qué más yo puedo colocar. Estas protecciones que les acabo de enseñar ahorita también permanecen en las opciones de archivo. Cuando usted le da en archivo, acá tenemos protecciones. Lo mismo que acabo de hacer ahorita, usted lo puede hacer desde acá. Se va a protección, aquí está protección en este caso de hoja, protección de estructura y cifras de contraseña. Ya le voy a explicar las opciones de cifra de contraseña. Entonces quiere decir acá, miren, que yo tengo ya lo que sería desprotegido. Estas serían las dos formas en las cuales lo puedo hacer. Proteger hoja, o proteger en este caso estructura de lo que sería mi. O sea, no tengo permiso de crear más hojas dentro de lo que sería mi libro de Excel. Ahora bien, miren, voy a hacer en este momento un cambio y me voy a ir, vamos a irnos, permítanme. Bueno, me voy a ir para música. Y acá lo voy a nombrar como contraseña, le voy a contraseña. Están visualizando ahorita mi pantalla donde estoy creando el guardado de mi libro. Sí. Vale, muy bien. Quiero mostrarles la primera forma que ustedes quieran guardar su libro y protegerlo. Esta sería la tercera forma en la cual podemos trabajarlo. Si yo voy a guardarlo por primera vez, la opción para poderlo hacer y quiere decir que ya va a quedar guardado es la ubicación de mi computadora. Le voy a colocar acá contraseña, mire, y acá yo sé que muchas veces han guardado toda la vida guardado, pero nos olvidamos que existe acá una opción llamada herramienta. Y esta opción de herramienta, al irme a opciones generales, me muestra contraseña de apertura y contraseña de escritura. Pero en este caso vamos a trabajar con esto, contraseña de apertura. Miren, voy a colocar acá la contraseña y le voy a dar a aceptar y nuevamente voy a volver a colocar contraseña. Fíjense lo que estoy haciendo. Y en este momento yo le voy a dar guardar. Ya guardé este libro. Voy a dejar de compartir para poderles mostrar la opción. Solo déjenme cerrarlo acá. Y ahora sí, les voy a compartir, permítanme, ahorita les comparto pantalla nuevamente, solo me voy a ir a música, ahí está. Comparto nuevamente acá pantalla, solo que lo voy a hacer con pantalla completa para que puedan observar. Muy bien, miren, me voy a ir en este momento para lo que sería mi ventana de música, que es donde guardé. Acá se encuentra contraseña. ¿Están visualizando ahorita la pantalla? Sí. Muy bien. Ahora bien, miren, voy a dar doble clic. ¿Están visualizando ahorita esto que me muestra? El archivo contraseña con extensión .xlsx está protegido. Yo debo de colocar acá la contraseña.
Si yo no coloco la contraseña, no me permite ver el libro. Entonces, cuando ustedes quieran guardar y estar seguro que su libro ha quedado con contraseña, esta acción que les estoy enseñando en este momento, usted abre, hace todos los cambios. Miren, acá voy a abrir, voy a dar a aceptar. Hace todos los cambios que usted quiera hacer. Por ejemplo, acá miren, voy a crear una cuadrícula, le voy a colocar color. Guardo los cambios perfectamente, me agarro la tarde, cierro mi libro, pero yo sé que está protegido porque al darle nuevamente doble clic, me pide la contraseña. Usted puede dejar sus libros en la computadora. Si no le permiten en su trabajo colocar contraseña, pero a sus libros sí les pueden colocar contraseña. Se puede ir a almorzar, puede ir al baño, que aunque el compañero suyo venga y en este caso se vaya para el libro y quiera copiarlo y pasárselo para su USB, cuando él lo quiera abrir en la computadora, tampoco va a poder. Si usted lo tiene en OneDrive, en Drive, y usted lo descarga y quiere abrirlo, tampoco va a poder. Si no se sabe la contraseña, este guardado es automáticamente como que yo hubiera creado una cuadrícula, guardo mi libro y ese libro yo lo copio y lo estoy abriendo en otro computador. No sé si queda claro esto que les acabo de enseñar o tienen alguna consulta. Sí, queda claro. Muy bien, gracias, Cindy. ¿Para los demás ha quedado claro? Sí, queda claro. Gracias. Muy bien, miren, entonces, ¿qué sucede cuando me dicen, Marisa, pero necesito que le quite la contraseña porque ahora va a venir tu jefa y ella va a manipular este libro y no quiere que le coloque contraseña? ¿Podemos quitar esta contraseña? Claro que podemos hacerlo. La forma de hacerlo, se los explico de otra forma, es yéndome a archivo, me voy a esta opción, mire, y acá en cifras de contraseña, esta contraseña lo que hago es eliminar. Al darle a aceptar, cerrar en este caso mi libro, miren, lo voy a ir nuevamente a abrir, acá lo tengo, ahí está, miren, desaparece automáticamente la contraseña. Muchas veces queremos buscar información en internet y de repente decimos, ah, este libro tiene información y al descargarlo tiene una contraseña. ¿Sabían que hace mucho tiempo atrás existían lo que llamamos herramientas que nos ayudaban a poder desbloquear estos tipos de libros cuando surgía que tenía una contraseña? Pero saben que este programa, mejor dicho, desapareció. Entonces, hasta hoy en día, no sé si ustedes me pueden decir si ustedes tienen algún programa, conocen algún programa para quitar estos tipos de contraseña. Yo hasta el momento he buscado y ya no encuentro algo que me ayude a que si yo no me sé la contraseña o se me olvidó, poder en este caso eliminar. Pero en lo que yo sé hasta el momento, pues no. Debe de colocar en este caso la contraseña para que su libro usted lo pueda volver a abrir. ¿Queda claro? Entonces, estas tres acciones que acabamos de ver en este momento. Hola. Sí, me queda claro. Gracias, Cindy. ¿Para los demás ha quedado claro? Tengo 9 personas acá. Ajá, quiero ver. Gracias, Karina. Muy bien, miren, entonces vamos a continuar acá. Solo déjenme acá de compartir para poderles compartir ya el libro. Quiero ver cuál sería. Déjenme abrir lo que creo que no tengo acá. Okay.
y ya sí les comparto. Muy bien. Alguien me hizo la consulta, creo que el día martes o lunes. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos una validación? Creo que así fue la pregunta. Y entonces se lo paso a mi jefe. Él puede realizar cambios en la validación. Sí puede cuando no tenemos contraseña dentro de él. Pero si ustedes se dieron cuenta, si yo, por ejemplo, me voy para cambios y protejo en este momento lo que sería mi hoja, aún así, si yo me voy para datos, mire, no tiene, pero ¿qué sucede? Mi jefe va colocando por sector y están dando cuenta que no va a poder digitar. Entonces acá hay un problema, porque sí puedo colocarle contraseña a mi hoja, pero no puedo digitar. Entonces, esta acción no la puedo hacer de esta manera, porque entonces, al desprotegerlo, nuevamente volvemos a que va a poder ver la validación que se encuentra ahí, va a poder modificarla, pero lo que yo no quiero es que él pueda realizar cambios dentro de la validación que yo he hecho. Él acaba a poder digitar todo lo que él quiera, pero no va a poder cambiar la validación. Creo que así fue la pregunta que me hicieron. No sé si se encuentra acá quien me la hizo. Sí, yo fui. Ah, muy bien, muy bien. Entonces ahora sí, mire, le voy a quitar esa duda que usted tenía y además le voy a enseñar la forma de poderlo hacer. Fíjense acá, miren lo que voy a hacer. Cuando yo necesito colocar dentro de celdas que no queden con contraseña dentro de la hoja o de la estructura que tengo, en este caso lo que voy a hacer es seleccionar estas hojas. Fíjense lo que voy a seleccionar. Hay muchas formas de poderme ir a esta opción. Yo les voy a enseñar ahorita una en la cual, estando en la pestaña de inicio, me voy a formato. En formatos me voy a ir al final y acá yo tengo formatos de celda. Este tipo de formato de celda, igualmente, mira, si yo me voy al indicador de diálogo del grupo de fuentes, tengo la misma ventana. Si me voy para el indicador de alineación, igualmente tengo la misma ventana. Pero acá, miren, al irme a formatos, y en este caso tengo acá, miren, protección, proteger hoja y bloquear en este caso celda. Pero yo me voy a venir para acá y me voy a ir a proteger. La mayoría que utiliza Excel desconoce que mis celdas están protegidas y bloqueadas por Excel. Y entonces usted viene y dice, o sea, ¿cómo? Yo protejo, pero ya están protegidas, ¿sí? Esto es algo que Excel tiene internamente porque recuérdense que él es un programa en el cual lo que él hace es protegerse por sí solo. Si ustedes ven, cuando yo he creado rangos, él protege colocando absoluta la celda. Cuando yo creaba una función, él hace la acción para obtener el resultado que yo quiero. Entonces, al tener seleccionadas estas celdas, yo voy a quitar este bloqueo que tiene. Y miren, voy a dar a aceptar. Ahora que ya hice esta acción, me voy a ir para cambios y voy a hacer lo mismo que les acabo de enseñar. Ya saben la contraseña que estoy poniendo, ¿verdad? Entonces, ahora bien, comencemos. Si me voy para datos, mire, mi jefe quiere hacer un cambio, no puede. Ah, ya remediamos que la validación no puede hacer ningún cambio. Ahora bien, vamos a ver si ahora podemos digitar ese 3% de aumento por mérito que teníamos. Le voy a colocar 2%. Sí puedo. 1%.
Sí puede, pero él no puede. ¿Por qué? Porque está protegida mi hoja. Pero esto es diferente, porque yo he ido a desproteger esta celda, pero desde cel, no desde desprotección de hoja o protección de hoja, sino que desde cel. Miren, voy a colocar acá un 5%, ahí entra la validación, porque no me permite. Tengo hasta el 3%, pero aquí ya no está entrando la protección, sino que está entrando la validación. Entonces acá, lo mismo que ya aprendieron ustedes a validar, no me permite. Debo de colocar otro porcentaje. Uy, ¿qué pasó acá? Ajá, debo de colocar otro porque es el que me permite realizar. No sé si quedó claro esto que acabo de hacer en este momento. Sí. Muy bien. Entonces, fíjense, mi hoja está protegida. Acá dice desproteger hoja. Quiere decir que tengo la acción para colocar en este caso una contraseña. Y acá, estas celdas, dentro de Excel, le he ido a quitar este bloqueo que tiene. Y ahora sí me permite colocar en este caso lo que sería la información, no así la validación que entra siempre dentro de estas celdas que yo tengo, que en este momento se encuentran validadas. ¿Para los demás ha quedado claro esto que acabo de explicar? Sí, señora. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a trabajar ejercicios en, quiero ver dónde se encuentra. De que voy a cerrar acá alguno, sería este. ¿Visualizan ahorita mi libro? Sí, Muy bien. sí. Entonces ahora, si ha quedado claro las formas en las cuales nosotros podemos restringir lo que sería algunas celdas, ahora quiero que ustedes me ayuden a hacer lo contrario. Dice que lo único que debo de hacer acá es proteger las columnas A, F y H. O sea, esta. A, F y H. Piensen bien cómo vamos a trabajar esta acción. Ahora va a ser proteger solamente dentro de mi libro estas hojas. ¿Cómo lo tendría que hacer? Vean, proteger las columnas A, F y H. O sea que solamente estas van a quedar protegidas. En el ejercicio que les acabo de explicar, quedaba desprotegida. Entonces, ¿cómo hago acá para proteger solamente esto? A, F y H. Ajá, ayúdenme. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Ajá, me dijeron que había quedado claro. Ayúdenme a realizar este ejercicio. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto es lo contrario. Entonces, díganme qué tendría que hacer acá. Siempre en el menú de formato de celda. Ajá. ¿Tengo que tenerlas seleccionadas o no? Sí, tiene que tenerlas seleccionadas. Sí. Pero si las tengo seleccionadas, puedo digitar en ellas. La acción que les acabo de enseñar es que al seleccionarlas puedo trabajar dentro de ellas. Y ahorita la indicación es proteger solamente, o sea, la B, C, D, E, G, I, A, X, F, D, todas ellas van a estar desprotegidas. Pero las únicas que quiero proteger son estas tres.
¿Cómo lo hago entonces? Ajá. ¿Cómo lo hago entonces? Seleccionando las que no quiere proteger. Pero si yo seleccionara todas las que no quiero, imagínense, tengo que seleccionar estas y tendría que irme acá seleccionando todas estas, imagínense ahorita. Y sigo acá, miren. No, esa forma no es, está bien. Pensemos otra. Pero, ¿verdad que usted dijo que de manera automática estaban protegidas ya? Sí, estaban protegidas automáticas, así es. Pero yo necesito que cuando yo proteja mi hoja, estas celdas de estas columnas yo pueda trabajarlas. Pero las que no voy a trabajar son código, ¿cuál era la otra? Departamento y fecha de ingreso. Esas no quieren que las trabaje. Las únicas que van a trabajar y pueden cambiar son estas. Ajá. ¿Cómo podríamos hacer acá? Pónganse a pensar cómo hice la acción. Por eso siempre les digo, ¿ha quedado claro? Porque de eso ahora quiero que ustedes me ayuden a poder proteger, pero hoy quiero hacer lo contrario. ¿Qué tendría que hacer acá? No sería proteger la hoja y luego hacer lo otro en formato de celdas. Si protejo ahorita la hoja, automáticamente me quedan, en este caso, protegidas todas. Les voy a ayudar, miren. Y esto les ayuda para que ustedes aprendan. Yo quiero enseñarles algo a ustedes. Muchas veces cuando nosotros nos explican algo en Excel, nos explican la forma que nosotros queremos entender. Pero usted siempre, siempre analice, ah, pero si me lo enseñó de esta manera, entonces yo también puedo hacer y empiece a hacer esa curiosidad de seguir intentando otra forma, porque eso lo va a ayudar a que usted cada vez vaya integrando en su libro cosas nuevas. Si, por ejemplo, hoy quiero lo contrario, lo que tengo que hacer es seleccionar todo. Y entonces irme para acá, irme a lo que sería quitar todo. Ya lo hice. ¿Qué voy a hacer ahora? Volver nuevamente a irme para acá teniendo seleccionada y entonces ahora sí las voy a bloquear. Ya tengo bloqueado. ¿Qué voy a hacer ahora? Cambios. Coloco una contraseña. Voy a aceptar y entonces, miren acá, voy a eliminar, voy a colocar otro texto. Miren, puede, vean, puede, todo puede. Ay, ah, quiero ver acá, no puedo. Quiero ver en esta, no lo van a hacer. Quiero ver en esta, no. Muchas veces nos cuesta trabajar funciones. Y a nuestros compañeros les hace fácil eliminarlas. Mira, lo eliminé por error, vuélvemela a poner para que eso no le vuelva a suceder. Y ellos puedan seguir trabajando en todo el libro. Proteja donde usted tenga funciones, operaciones. Ellos van a poder observarla, pero no van a poder hacer ningún cambio, no van a poder eliminárselas ni hacer nada de lo que ustedes no quieran. ¿Queda claro? ¿Hoy sí queda claro? Creo que sí. Muy bien. ¿Para los demás ha quedado claro?
Sí. Muy bien, miren, espero que les haya gustado la clase de este día. Vamos entonces a finalizar acá. Prepárense que el día de mañana vengo con otro ejercicio de esto que acabamos de hacer porque quiero que ustedes me ayuden. Vamos a trabajar otro ejercicio y después vamos a continuar con el tema que corresponde. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Buenas Gracias. noches. Feliz noche.